Buenas noches y bienvenidos una vez más a Micrófono Abierto, un espacio para hablar de los temas de actualidad con expertos que esta noche no son en comunicación, sino en salud mental. Es una noche para hablar de la salud mental de las mujeres en este último lunes de este marzo de 2024, que hemos dedicado, como todos los lunes de marzo, a hablar de temas de mujeres con mujeres. Esta noche tengo invitadas especiales a las cuales agradezco que acudan a este llamado. Voy a empezar a presentar a quienes me acompañan. Lili Marlene Estrada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Elena, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en terapia familiar y de pareja por la Universidad del Mayab, con especialidad en mecanismos alternativos de solución de controversias, máster en PNL, terapia familiar y de pareja, subdirectora de enseñanza y capacitación e investigación, fue subdirectora de enseñanza, capacitación e investigación de los servicios de salud de Yucatán, fue también jefa de nutrición del DIF municipal de Mérida, también fue coordinadora de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, y bueno, actualmente es parte importante de CIPSE Noticias Más Temprano. Gracias. Gracias a ti. También nos acompaña María Herrera, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. María Herrera Páramo es licenciada en Psicología Organizacional con maestría de Consejería y Educación de la Sexualidad. Ha sido por más de 30 años defensora de los derechos de las mujeres. Fue directora del Instituto Municipal de la Mujer. También fue la primera titular de la Secretaría Estatal de las Mujeres. Actualmente es consultora independiente en género, violencia y sexualidad. Coordinadora del proyecto Maitri, La Vida en Armonía, y también parte importante de CIPSE Noticias Más Temprano. Gracias, buenas noches. También nos acompaña Gwen Cotera, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches y un placer estar aquí, gracias. Gwendolyn Cotera es psicóloga y tanatóloga de profesión con más de 25 años de experiencia en el trabajo del desarrollo humano. Actualmente labora proporcionando y impartiendo cursos y talleres, también en el magisterio está dedicada al área de consultoría y también forma parte importante de CIPSE Noticias Más Temprano, gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, salud mental incluye todo, incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y la salud mental de las mujeres ha cambiado en los últimos años. Quiero escuchar sus voces expertas porque nos preocupa este tema de salud mental. Quiero empezar contigo, María. Es un tema que es un temota. Es una problemática demasiado fuerte que nos está rebasando. Y hablo de la particularidad de mi consulta. Por ejemplo, las mujeres que llegan a mi consulta están rebasadas al borde de que les he dicho que en cualquier momento se pueden desplomar porque tienen un nivel de ansiedad, de depresión, de dependencia a fármacos, ¿no? De insomnio, de estar permanentemente sintiendo que están rebasadas por todo, o sea, por los hijos, las que tienen hijos, por el trabajo, las que tienen trabajo, por el asunto de que las mujeres, sobre las mujeres recae el cuidado de los padres adultos, que también ya en otro momento hablaremos de eso, pero es una tendencia la cuestión de las demencias en la gente que no es tan grande como pensamos. Y bueno, todo esto trae consigo una problemática muy fuerte que se agravó después de la durante la pandemia y pospandemia, porque creemos que ya la pandemia acabó y no hay consecuencias, y las consecuencias que han recaído sobre todos los seres humanos y particularmente sobre las mujeres son bastante fuertes, ¿no? Lili. La verdad es que las mujeres siempre hemos sido muy responsables de nuestras familias, de nuestro trabajo, pero ahorita además tenemos que ser perfectas, como Barbies, preciosas, sonreír siempre, ser la mejor mamá, la mejor esposa, ser la más linda del mundo. Y realmente somos seres humanos como cualquiera. Y nos da mucho trabajo, porque así nos han entrenado, pedir ayuda y dividir nuestras tareas. Recuerdo que antes nuestras mamás decían, pero tú lavas, tú planchas, tú cocinas, tú vas a barrer el patio, pero ahorita no, o sea, mamá es la que tiene que ser así. Nos ha rebasado la tecnología porque tenemos que ser expertas, ya no solo en hacer tareas y nos confundíamos, sino que además debemos ser expertas, debemos de estar pendientes de que nuestros niños, la tecnología no los gane y no tengan problemas con eso, que las cosas malas de la tecnología tenemos que estar pendientes, poner controles. Entonces, sí es una realidad que la salud mental actual
pues casi casi que ya no existe, ¿verdad? Estamos en niveles muy bajos de salud mental porque no tenemos tiempo para nosotras, para respirar, para caminar, para hacer ejercicio, para salir a tomar un café. Y me acuerdo que mi hermanita dice, yo no salgo a chismear, yo salgo a lavar mi alma. Entonces, ese poquito que tienes de que puedes reírte, de que puedes llorar, de que puedes tener a tus amigas que te abracen, ya no hay tantos grupos de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, como dice María, nos rebasa la responsabilidad y las acciones que tenemos que tomar. Y eso está trayendo como consecuencia depresión, automedicación, además la necesidad de ser, ¿sí? Y la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que debemos de entender, atender y apoyarnos desde nosotras mismas para que podamos continuar con esto como lo que tenemos, pero mejor. Bueno, también considero que es un despertar de la conciencia en la mujer. O sea, ya no, las mujeres de ahora son totalmente diferentes a las de antes, ¿no? Ahorita las mujeres quieren cosas diferentes, quieren vivir cosas distintas. Sí entienden que tienen diferentes responsabilidades en casa, pero también quieren esta parte de la profesionalidad, ¿no? Poderlo ejercer, poder estar en otros lugares, tener más libertad. Entonces, de alguna manera también esta conciencia en la mujer se ha despertado, pero también tiene un sentimiento de culpa. Tiene un sentimiento de culpa todo el tiempo. Bueno. Estaré bien, estaré mal, está bien que me divierta con mis amigos, con mis amigas, está bien que yo me vaya un fin de semana, dejar a mis hijos. Exacto. Entonces, de alguna manera, también este despertar de conciencia ha hecho ruptura, ¿no? Porque también ya las abuelitas son diferentes. Hay abuelitas que dicen, a ver, momento, yo no quiero. Exactamente, yo no quiero que me dejes a tus hijos, porque yo también me quiero divertir. No, yo también quiero hacer cosas diferentes. O sea, esas abuelitas de antaño que déjamelos, vete tú, yo te los cuido. No, ahorita el despertar de la conciencia de la mujer, de verdad que ha sido contundente. Entonces, tenemos a cargo, ¿verdad?, sentimientos de culpa en donde estaré haciendo bien como abuela, estaré haciendo bien como madre. Entonces, toda esta línea, pues sí, es trabajo continuo en donde, en definitiva, pues a mí me encanta que la mujer se esté dando cuenta de que tiene muchos roles que hacer, pero lo que no me gusta es que tenga sentimientos de culpa para hacerlo. Complicado, complicado panorama. Con este comentario vamos a la primera pausa. Quédese con nosotros esta noche que conversamos de salud mental en las mujeres. Volvemos. Estamos de regreso esta noche de micrófono abierto que conversamos sobre salud mental con tres expertas en el tema. En el primer segmento hablábamos de cómo es el comportamiento, de qué es lo que está pasando con las mujeres. Hemos evolucionado, hemos ocupado
nuevos términos, hay mucho hablando de igualdad de género, pero también hay mucha responsabilidad, y decía Wencotera culpa, y decía María Herrera que también hay una especie de como confusión de lo que sí y lo que no. Y decía Lili también que había un poco el tema de toda esta responsabilidad que ahora tenemos. Y entonces, ser perfectas. Tienes que ser la mejor directora, tienes que ser la mejor mamá, la mejor amiga, la mejor amiga. Pero ¿qué pasa con esto de que puedes, de que ahora tienes un hijo, pero entonces tienes culpa de tener al hijo, porque no sabes en qué rol tienes que parar, porque eres la mujer profesionista, maravilla, la mujer mamá, la mujer maravilla, la mujer que escucha además, pero a ti quién claro. te escucha? Exactamente, creo que ahí viene un punto bien importante y tiene que ver con la crítica interior, como decía Gwen, de que hay una culpa. Hay un juez interior y una juez interior que te dice que no eres lo suficiente, que no estás haciendo todo lo que deberías, ¿no? Tener claro qué onda con el hijo chiquito, con el otro, con el adolescente, con el adulto, con la pareja, con tu mamá, con tu papá. Y hay un juez interior que te está permanentemente exigiendo. Pero hay un juez exterior que nos bombardea a diario, todos los días, en un sistema laboral, en un sistema de cómo las mujeres tienen que aceptar las triples jornadas y además sentirse poca cosa, ¿no? Me llega una consultante hace unos meses, llorando, no podía ni siquiera hablar, decía, es que estoy maltratando a mis hijos, ¿no? Estoy maltratándolos porque no sé qué me pasa, pero me entra una desesperación y una ansiedad y me dice, dime qué hago porque yo no puedo estar así. Cuando empezamos a adentrar en la terapia me dice que es médica, que es mamá, que da chuchú, tiene 3 hijos. A cada hijo chico lo lleva a la natación, al karate, a no sé qué, a no sé cuánto, y al otro también. Entonces dime, ¿cómo que a qué hora piensas que ese nivel de ansiedad y de exigencia va a hacer que seas buena, linda, perfecta y excelente mamá cuando además tienes una, está habiendo una presión también sobre las mamás de que tienes que hacer que tu hijo y tu hija sean mejores y tú, y entonces no hay manera, están en un agotamiento crónico, se sienten avergonzadas por no poder más, hay una vergüenza, ¿no? Se comparan con otras mujeres, con otras situaciones, y bueno, la comparación es, todas estas cosas hacen un cóctel mortal para las mujeres, un cóctel de enloquecimiento y esquizofrénico, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Definitivamente aceptar que tienes que tener errores, porque ese es el punto, ¿no? Las mujeres somos muy perfeccionistas, muy aprensivas, nos han criado a eso, hemos tenido una crianza así, uh-huh. en donde, bueno, no se nos permite tanto el error, no tenemos tolerancia tanto a la frustración, en donde, pues, sí se nos permite, sí tenemos el sentimiento de tristeza, llorar, pero nada más, pero no se nos permite realmente esa parte de hacer las cosas de acuerdo a cómo una sociedad nos está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la mujer quiere hacer cosas distintas, diferentes, pues se ve en el punto de la crítica, de ser los juzgan, ¿no? Entonces, obviamente no quieren ser criticadas, no quieren ser juzgadas, y eso, obviamente, todo el tiempo es una situación de estrés, todo el tiempo. Entonces, hay que parar, hay que darse cuenta de que no tienes que ser perfecta, hay que darse cuenta que el error te permite reparar y hacer las cosas de mejor forma. Y entender que todas las cosas que nosotros hacemos, también nuestros hijos lo están viendo. Nosotros somos el espejo de ellos. Y esto hace que ellos, ¿verdad?, pues también en el futuro tengan estas conductas gracias a que nosotros les enseñamos. Entonces sí es importante pedir ayuda, definitivamente. Y hay maneras de pedir ayuda. Tú y yo sí sabemos, Lili, pero lo que quiero saber es que ¿cómo vas a pedir ayuda si no tienes tiempo ni para eso? Lo que pasa es que, como decía, güey, tienes que parar un segundo a cualquier hora del día, en la noche antes de dormir, cuando te estés bañando, que es un espacio que tú tienes que nadie te va a robar, sí. Y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito?
y sí decir, pedir ayuda, como decía, a lo mejor y mi mamá no quiere, no se va a quedar todos los días con mis hijos, pero sí una vez a la semana, ¿verdad? A lo mejor ir a mi casa o a alguien más, una sobrina, alguien. Siempre hay gente que necesita apoyo también, ¿no? Entonces yo apoyarme en alguien para tener un espacio, para ir a terapia, para ir a platicar con una amiga, a reír, a llorar, para hacer ejercicio, ¿verdad? Que eso también nos saca mucha adrenalina y todo. Y decir, este es mi espacio sagrado que absolutamente nadie me va a robar. Puede ser 3 horas a la semana, ¿verdad? Aparentemente es nada, es mucho para una persona que está tan saturada, pero que necesita su espacio a lo mejor para que aprendas algo. Hay unas terapias que no son terapias, ¿verdad? Que son gente que aprende a escribir y a lo mejor sacando y escribiendo eso lo saco de mi corazón y no necesito decirlo porque a lo mejor soy introvertida y tampoco tengo la capacidad de hablar, pero sí tengo la capacidad de escribir. O sea, hay muchas formas, si yo me doy el permiso de solicitar ayuda con lo que yo tenga, con lo que yo pueda, de la manera que lo puedo expresar, se tiene que sacar definitivamente. ¿A dónde vamos, María? Pues vamos a colapsar como sociedad. Yo lo que diría como una, como soluciones es, como mis compañeras dijeron, es que hay que parar en algún punto y darte cuenta de hasta dónde. Y eso no solamente las mujeres, todos tenemos que parar, porque esto está esquizofrénico definitivamente, nos está llevando a un colapso emocional donde cada vez hay más conflictos internos, cada vez hay más conflictos de pareja que tienen que ver con el grado de ansiedad, con el grado de las, finalmente también la violencia está presente ahí, la vergüenza de no ser más. Estamos en un buen momento, como decía ella, hay mucha conciencia, cada vez hay más conciencia de lo que merecemos, de lo que somos, pero al mismo tiempo, y ojo ahí porque es una trampa, el afuera te dice, por ejemplo, las nuevas situaciones hacia las mujeres es, tú eres una guerrera, tú puedes, tú eres inteligente, bella, linda, tú puedes todo, eres todoterreno. Ojo, porque ahí estamos reproduciendo que las mujeres todo lo pueden en cualquier momento. Y está lo de las triples jornadas, y es una tendencia terrible el saber que las que están, y hablo de una condenadas porque no hay un equilibrio de fuerzas, las que están condenadas a lidiar con las problemáticas de los adolescentes, las problemáticas de las juventudes, de las adicciones y de los adultos mayores son las mujeres. Por eso hay que parar, como decía Lili, ¿no? Hay que parar porque no vamos a ir a ningún lado, porque te vas a quedar en una locura permanente donde todo se va reproduciendo en el círculo más inmediato. Lo laboral es algo muy fuerte que hay que parar. Las empresas, las instituciones están exigiendo de las personas. Ni un coche va, ni un coche le pides tanta exigencia como a un ser humano, ¿no? Entonces, tener mucho eso en cuenta. Meditar, parar. Con este comentario vamos a la siguiente pausa, pero volvemos rápido. Estamos hablando de salud mental de las mujeres. Estamos de regreso esta noche de micrófono abierto, que conversamos con mujeres de mujeres y hablamos de salud mental de las mujeres en este último lunes de marzo de este 2024, y nos acompañan
tres especialistas en tema de salud mental. Está Lili Estrada, está María Herrera y está también Wen Cotera. Y hablábamos, ¿qué tenemos que hacer como mujeres? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo plantear? Porque ustedes comentan que hay que parar y de repente coincido cuando dice Wen, eres perfecta, y entonces si renuncias, qué barbaridad, y entonces si te dedicas a tu casa, qué barbaridad, y entonces hay que aguantar la crítica y tanta, pregunto Lili. No, yo creo que ese parar es decir, ¿hasta dónde puedo? A lo mejor y soy subdirectora regional del corporativo, ¿ok? Pero si yo me voy a hacer home office y tengo un espacio más, aunque yo no tenga ese estatus laboral, mira, pero estoy trabajando, estoy ganando y ya le bajé dos rayitas a la presión laboral y puedo hacer algo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puedo para que yo tenga esa tranquilidad, esa paz, que por esas horas que yo invertía, se las voy a invertir a mis hijos, pero además las voy a invertir en mí, porque voy a poder ir a yoga, voy a poder hacer meditación, voy a poder tocar la guitarra, voy a poder tomar mi café. Voy a ganar menos, pero voy a ser más feliz. O sea, y quién sabe si menos, hay muchas opciones ahora. Además también. Vale. Yo lo que diría es lo mismo, aprender a parar, a darte cuenta cuando le estás haciendo la tarea a otros, porque de repente tu tarea, la tarea de los demás es la tuya, tú agarras la tarea de todo mundo, incluso ser terapeuta de tu esposo, de tus hijos, de tu todo, ¿no? De repente es cómo le quitas cosas a tus hijos para que te la cargues a ti, y recordemos esa instrucción del avión cuando te dicen que tienes que tener oxígeno tú primero antes de dárselo a otros. ¿Por qué? Porque si tú no tienes oxígeno, ¿qué calidad de vida tienes para otorgárselo a otros? ¿Por qué? Porque el asunto es, tenemos metidas las mujeres el chip de cómo cuido a los demás, cómo le hago a los demás, cómo le resuelvo a los demás. Pero, ¿y cuándo decimos cuándo me resuelvo yo? ¿Cuándo paro yo? Porque también este asunto de la violencia, el autoodio tiene mucho que ver con esto, porque hay un, no, yo tengo que seguir, yo tengo que hacer, y ese autoodio termina funcionando hacia ti y hacia los demás. Hacer yoga, parar un momento, irse sola a algún lado, donde no haya ruido de nadie, de papás, de esposos, de lo que sea, es que es importante tomar ese espacio interior de soledad que todo mundo le teme. Es increíble cómo la gente le dice, no, le digo, vete al cine sola, esa es tu tarea, sola, sola, no, no me voy a ir sola al cine. Y le digo, hazlo, solo inténtalo. No sé cuánto tiempo tardan en intentarlo y cuando dicen... Es una maravilla. ¡Oh! No lo puedo creer. Algo tan sencillo como ese, sí. Porque sí, bueno, no todo mundo tiene para pagar una terapia, pero cada vez hay más programas en todas las plataformas que pueden escuchar cómo parar, así qué es. Hacer, y el punto es tomarte en cuenta, que realmente desde lo más pequeño que eres tú hasta cómo se van haciendo redes. A mí me han funcionado mucho los círculos de mujeres donde se habla de las cosas más insólitas que te puedas imaginar, sí. ¿No? Por ejemplo, ahorita tengo un tema para dentro de 2 semanas que es las consecuencias fuertes de la infidelidad en las mujeres, que viven las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y sale el demonio que estaba debajo del piso, yo, ¿no? Yo por te ejemplo. Conté que viví una de esas, ¿no? Una terapia de mujeres de Televisora de Yucatán, ni siquiera de Grupo Circe. Y lo que escuché, sale, ajá, claro. Porque tenemos todas las edades del mundo juntas. Desde 65, desde 22 hasta 65. Y lo que escuchas es increíble. Cómo hemos normalizado, se dice ahora, ¿no? Sí. La violencia de todo tipo en nuestra vida. Y la autoviolencia también. Y eso que decía, socializar más allá, como decía Lili, más allá de salir a tomar el café, que es maravilloso, y ser club de social, pero cómo nos apoyamos en esta, en este caminar por esta vida tan compleja que además nos ha dejado la pandemia unas secuelas muy, muy, muy graves para todas las personas. Tomar acción y escuchar la voz interior. Definitivamente dejar de pensar que somos egoístas solo porque pensamos en nosotros. O sea, hay un claro
complejo en ello, ¿no? O narcisismo, ¿no? Uh-huh. Y realmente no. O sea, ponernos en primer lugar es importante. Somos sí. protagonistas de nuestra propia historia, nadie más. Entonces, sentirnos merecedoras en ese aspecto, en que esta es mi vida y yo la voy a ejercer como tal, ¿no? Yo siempre digo, vive el 8x3. 8x3, 24. 24 horas es lo que dura un día. Entonces, por tanto, 8 horas para dormir es suficiente, 8 horas para trabajar, perfecto, y las siguientes 8 horas, dedícalo a lo que más quieras hacer. Porque si tú llevas un régimen en donde solo duermes 4 horas, trabajas 14, y lo que resta, definitivamente no lo disfrutas porque estás tan cansado, entonces, ¿de qué sirve el sentido de esta vida? ¿No? En definitiva, nosotros tenemos que buscar el sentido de la vida, porque por sí sola la vida no tiene sentido. Nosotros tenemos que buscarla a través de nuestro propio autoconocimiento y ponernos como primeras personas, como la más importante de tu vida. El primer amor de tu vida es el amor propio. Sí, no hay otra. Fíjate que hubo un video viral en redes, que es lo que la otra plataforma de vida, que era un dibujo animado que te preguntaba quiénes son las tres personas más importantes en tu vida, y cuando terminaba te decía, y te mencionaste tú. Sí, así y el 99 es. El gran problema con las mujeres. Sí. De último hablan de se sí colocan mismas. En decir, esto me está sucediendo, esto me está pasando. De hecho, cuando van a comprar algo, salen siempre comprando primero, para todos menos para ellas. Sí, así eso es. Sí, sistema. ¿Qué así le dirías es. A las mujeres? Que busquen su paz. A pesar de todo lo que tengan, tenemos que buscar nuestra paz. El otro día me preguntaban mis compadres que me fueron a ver, me dice, yo en mi columpio en la tarde, arreglé mi casa, puse un columpio y ahí voy a leer y a ver videos y todo, ¿no? Entonces llegan y me dicen, ¿y tú qué haces ahora? Soy felizmente jubilada, ya di 38 años intensos de todo, a mi familia, a mis pacientes, a las personas con las cuales trabajé, y agradezco a la vida todo eso, pero en ese momento lo único que quiero es mi paz, y para mí esto es mi paz, estar con mi café, en la mañana tomar mi café y leer el periódico, y en la tarde salir y tomar mi otro cafecito o mi té con mi perrita jugando, y yo leyendo un libro, que no te imaginas qué cantidad de libros que cuando ponía yo, cuando yo me jubile, y ni siquiera lo sabría, ahorita estoy abriendo los celofanes y estoy leyendo lo que nunca pude leer. Y me hace muy feliz, entonces, pero ¿para qué esperar hasta jubilarte? Mucha gente no llega. Exacto. Entonces vamos a hacerlo hoy, porque solo tenemos el día de hoy. Entonces vivan hoy lo mejor que puedan, con lo que tengan, y ámense a pesar de todo, y dense una palmadita, porque nos merecemos lo mejor. Queda poco tiempo, pero quiero escuchar tu mensaje a las mujeres. Mi mensaje es bajarle a la autocrítica, y hago apelo a la palabra de mi proyecto, que es Maitri. Maitri es una palabra sánscrita que significa tener bondad por sí misma y no hacerle la tarea a los demás. Esa compasión no vista desde pobre de mí, sino desde yo puedo tratarme mejor, yo merezco, yo soy suficiente. Y así como lo digo para una mujer, lo digo para un colectivo de mujeres, ¿no? Que eso sería para mí esta parte. ¿Puedo comentar un detalle más? La gente piensa que ayudar es cargar con las personas. Ayudar es en qué te puedo ayudar, haz tú todo lo que puedo hacer y si te falta algo, yo aquí estoy. No, que es lo que decía María, ¿qué hacemos? Es que no puedo hacer esto. Lo cargas, lo haces. Cuando te das cuenta ya tienes una piedra encima. No, ayuda no es hacerte cargo de tu vida porque te estoy impidiendo desarrollarte y ser mejor. Ayuda es, te doy lo que te hace falta siempre y cuando yo pueda. ¿Tu mensaje a las mujeres? Mi mensaje es, ámate a ti misma. No hay amor más puro que el amor propio. Solo por hoy, un día a la vez. Pues les agradezco a las tres acompañarme en esta mesa de micrófono abierto. Las invito a que sigamos hablando de mujeres. Claro, aquí en micrófono abierto. Nos encantó. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Y como siempre, el que tiene la última palabra es usted. Recuerde que todos los lunes estamos aquí en micrófono abierto a las 20 horas. Buenas noches.